Hola, ¿qué tal a todos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de este curso de JavaScript. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a validar un formulario, pero de una forma distinta como lo hicimos en el episodio anterior. En esta lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a coger un formulario y según lo que seleccione el usuario, vamos a ocultar algunos campos o algunas opciones. Entonces vamos a empezar directamente y le vamos a dar ejercicio 5, ejercicio, perdón, ejercicio 5, y creamos nuestros archivos index.html y main.js. A nuestro index.html le vamos a dar una estructura y vamos a poner ejercicio 5 y vamos a poner un script con el src de ref. ¿Listo? Y actualizamos y vamos a poner el ejercicio 5. Ya estamos aquí. Vamos a crear un formulario sencillo, así que vamos a poner validando formulario. Listo. Entonces vamos a poner form. Y en form. En la acción, esto no importa, simplemente vamos a poner aquí esto, método de tipo post y nada más, porque así, si acuérdense que sí, bueno, vamos a poner, no, dejémoslo así, listo. Vamos a poner varios campos, el que nos va más a interesar es este, vamos a poner un seller con el ID tipo canal. Vamos a validar un formulario de un canal de YouTube. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, tipo canal y un select. A estos select le vamos a poner una opción que va a estar vacío y va a ser selecciona una opción y las opciones van a ser videojuegos, música, baile y canto. ¿Listo? Estas van a ser las opciones que vamos a manejar. Videojuegos, música, baile, aquí baile y canto. Listo, aquí ya tenemos nuestro formulario. Entonces también vamos a hacer otro select con las opciones subtipo. Listo, con el subtipo del canal. Entonces vamos a poner una opción que diga select con el valor na y diga select una opción y listo. Vamos a poner una opción que va a ser videojuegos, va a ser pongamos varios videojuegos, Minecraft, GTA. Y pongamos God of War. ¿Listo? Entonces tenemos Minecraft, GTA y God of War. También vamos a crear más opciones con música. Va a ser pop, rap y vallenato. ¿Listo? En baile va a ser baile. ¿Cómo le ponemos a los de baile? Le ponemos baile interpretativo. Yo de baile esto no sé nada. Vamos a poner ballet
Ya, simplemente esas para baile y canto. Vamos a poner covers y propio. ¿Listo? Vamos a poner esto aquí. Pop, rap, vallenato, interpretativo, ballet, covers y propio. Listo. Aquí tenemos las dos opciones. Entonces, mira, si yo selecciono videojuegos, no habría por qué tener pop, rap, vallenato, interpretativo, ballet y covers. Esto no tiene nada que ver. También lo mismo si selecciono música, no deberían salir ninguna de esas opciones. Entonces, que ya cargamos el SRC, vamos a poner de ref para que el archivo se cargue ya cuando tengamos todo. Como lo estamos poniendo aquí en el header, para cuando ya todo esto se cargue, lo llamamos. Entonces, vamos a crear esto. Vamos a crear un var que se va a llamar tipo select, que va a ser igual a document.getElementById. Vamos a seleccionar por el ID y va a ser tipo canal. Tipo canal. Y a este tipo select le vamos a añadir un evento que va a ser la propiedad change. ¿Listo? Y simplemente le vamos a dar con una. Le vamos a poner una función flecha. Vamos a ponerle una función flecha. ¿Por qué? Ah, bueno, esto lo ponemos así. Y es porque aquí no hay una coma. Listo. ¿Qué es una función flecha? Una función flecha es que me permite hacer con una flechita como si fuera una función anónima. ¿Y qué es una función anónima? Una función anónima es una función que no necesita tener una, por ejemplo, función caminar. Y esto ya sería una función caminar. ¿Listo? Pero si yo pongo, por ejemplo, var caminar, entonces le voy a decir que es igual a una función. Eso ya sería una función anónima porque se estaría ejecutando aquí en esta variable caminar, y ya desde aquí podría llamar varias cosas. ¿Listo? Entonces, aquí en este evento de tipo change, vamos a decir que tenemos el tipo select document get element by id, el tipo canal. Entonces, vamos a hacer var element elements subtipo. ¿Listo? Subtipo va a ser igual a document, no mentiras, tipo select element selected va a ser igual a this punto options tipo select punto selected, no, index selected punto value. Vamos a ver si esto está funcionando, porque este this lo debería utilizar aquí si esto fuera una función. Quiero agregar una cosa, un alert element selected videojuegos. No está funcionando, vamos a ver por qué. Console canon property undefined. Listo, entonces no lo vamos a utilizar así, sino que lo vamos a utilizar así. Videojuegos value, ok, punto value es selected index videojuegos. Como ven, me dice videojuegos, música, baile. Listo, esto ya está funcionando. Entonces, ahora aquí vamos a quitar esto y vamos a hacer un switch. ¿De qué? De element select. Entonces, en el caso de que lo seleccionado haya sido videojuegos, brick, también música, cage music, hacemos un brick. El brick es para que no se, para que si de pronto selecciono esto, se rompa aquí el bloque switch y no me ejecute ninguno de estos, porque si no lo tuviéramos, se ejecutan todos. Baile, cage, baile y canto.
Listo, Kate. Canto. Brick. Listo, y vamos a hacer un default que diga también con un brick. Pero digámosle que haga un alert. You must select option. Debe seleccionar una opción. Por ejemplo, si yo selecciono nada, videojuegos, yes, you must select option. Y se me pone esto aquí otra vez. Listo, eso es solo es para eso. Entonces, en el caso que sea videojuegos, voy a bajar aquí. Y vamos a crear una función que se va a llamar una función que va a ser fade out effect. Listo. Y esta función effect va a traernos un va a ser elements y lo vamos a decir que es por defecto un array. Entonces aquí vamos a hacer un console.log de los elements. Y aquí en videojuegos vamos a llamar esa función fadeOutEffect. Y vamos a mandar, por ejemplo, que si vamos a mandar todo esto pop. Pop. Wrap. Ya les voy a explicar bien para qué es esto. Perdón. Ustedes también pueden ir poniéndolo. Pueden poner todas las que vayan a ocultar. Vallenato. Interpretativo. Interpretativo. Ballet. Ballet. Covers. Covers. Y propio. Listo. Ya vamos a ver qué es lo que pasa si selecciono esto, listo. Ya cuando tengamos esto, voy a seleccionar videojuegos. Me dice pop. Música, videojuegos, pop. Me tira pop. Y esto es porque no me lo está tomando como si fuera un. No me lo tiene como esta variable, no me la tira como unos elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero recibir un array para poder poner varios elementos, pero esto no me lo tira así. Así lo que voy a hacer yo es que voy a poner tres puntos para crear un parámetro de tipo res. Vamos a ver videojuegos y como ves me crea un array aquí con todo lo que le mande, me crea un array. Eso se llaman elementos o parámetros de tipo res. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a traernos var subtype element y ya que var ser igual a esto. Para poder utilizarlo en varios vamos a traernos este subtipo y lo voy a mandar aquí. Subtipo y aquí le voy a traer ID subtipo, coma. Siempre como este sale primero, entonces aquí me va a poner este como si fuera este y ya todos estos me los va a incrustar aquí en los elementos. Entonces le voy a decir document.getElementById, ID subtipo. Si hago esto, como ven videojuegos, voy a hacer un console.log de ese console.log. Subtype element videojuegos, como me dice getName, me dice un subtipos. Por ejemplo, si yo le pusiera punto length, length th, vamos a ver qué pasa. 11, me dice que hay 11 opciones. Como él me dice, hay 3, 6, 9, 11. Listo, hay 11 opciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bucle. For. ¿Qué tipo de bucle? Vamos a hacer un bucle un tanto diferente para que ustedes también se vayan. Let.
¿Para qué sirve la palabra reservada let? La palabra reservada let es para crear una función que solo se ejecute en un bloque de código. Por ejemplo, si yo pongo var casa, va a ser igual a hola. Y bueno, pongamos aquí var casa, hola. Var casa, hola. Y aquí voy a hacer un console log. No, será. Aquí entonces vamos a decir let casa. Va a decir hola. Casa va a decir cómo estás. Casa. Y aquí vamos a hacer un console.log de casa. De casa. Para hacerlo más claro, porque tú dirías, ah, bueno, eso se ejecuta en una función. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a decir un if true para que se ejecute esto. Y vamos a poner esto. Siguiendo el término de las funciones o cómo se ejecutan las variables y todo esto, se podría decir que esta casa se renombró acá. Incluso vamos a poner var casa. ¿No? Pero aquí es para definirla. Entonces vamos a decir casa. Entonces, ¿cuál crees que es el 2? Y ves que las dos tienen la misma variable. Vamos a ver y me dice hola. Y si yo pongo aquí el console log de casa, me debería decir cómo estás. Correcto, porque como es eso debería ejecutarse aquí. Pero si yo lo pongo aquí, console log casa, me debería decir no se puede. No se puede acceder a esto después de inicializarla. No se puede. ¿Listo? Bueno, espero que les haya quedado claro eso. Entonces aquí ya que tenemos esto, vamos a hacer un ciclo for con que va a ser led de i subtype element. Y vamos a hacer un console.log del subtype element en la posición i. Vamos a ver qué pasa acá. Ah, bueno, pero eso sí llamo a, por ejemplo, a videojuego. Oh, ha pasado algo por aquí. Aquí ha pasado. Pero bueno, me va a traer el valor. Solo el valor. Para que no me traiga todo esto. Videojuegos. Minecraft, GTA, Undefined. No se puede. Ah, ok. Vamos a decir que sí. Subtype element. En la posición i. Punto value. No es igual a undefined. Vamos a hacer esto. Entonces vamos a decirle videojuegos. No puede retener la, bueno, valor en null. It's not undefined. Bueno, ahora sí. Video undefined. Ah, ok. Es por esto. Entonces aquí simplemente no le va a poner un valor, sino que le va a decir selected. Undefined, selecciono una opción. Como ven aquí me lo está trayendo también esta. Pop interpretativos. Me tira todos estos. Antes también vamos a hacer algo. Vamos a traernos Codubar. Console.log elements. Voy a traer videojuegos. Me selecciono un. Bueno, si esto no entiendo muy bien. Subtype element en la posición i. Bueno, y si no es un define y hacemos un if. Subtype element no es igual a un texto, que si no está vacío,
videojuegos. Esto me puede dar un error. Su tipo pop. Si yo me llevara esto solo. Propio. ¿Dónde me está tirando este pop? Subtype element ID subtipo. Subtipo. Vamos a hacer este ID console.log ID subtipo. Vamos a ver qué está trayendo esto. Videojuegos. Voy a quitar este console log de aquí y este también. Un momento, estamos haciendo pruebas de videojuegos. Me iría a traer subtipo. Y correctamente el ID. Listo, entonces aquí me trae el subtipo. Vamos a traernos. Vamos a hacer un console log. Console.log del subtype element. Vamos a traer, vamos a ver qué es lo que está trayendo. Videojuegos. Subtipo. Me trae esto. Selected. Ah, vamos a traer el valor. Value esto. Y videojuegos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, vamos a quitar esta. Y vamos a hacer un console.log del subtype element en la posición y tempo.value. Listo. Videojuegos. Este undefined no me está gustando para nada. Valor me llega, por ejemplo, aquí me llega hasta propio, propio, y de ahí no sé por qué. Vale, y en subtype element, vamos a hacerlo al modo antiguo para ver. Var y va a ser igual a 0 hasta que i sea menor a subtype element punto length y más más. A ver si es un error de este videojuegos. Es un error de ese coso. Bueno, de esto entonces voy a hacer algo. ¿Ah? Client hang. ¿Qué cosa es client hang? Yo quiero length th. Th. Listo. Videojuegos. Igual me trae todo. Pero aquí el primero no me lo está marcando. Quiero ver una cosa, perdón por esto. Let i in subtype element y quiero que me haga un console.log de i. Esto simple, y voy a comentar este por el momento para que no me imprima esto. Simplemente quiero ver i. Ah, mira esto. 0, 1, bueno, 10 y autocomplete, disable. Ahora voy a hacer otra cosa. Eso me trae todos los valores. Entonces, si hace, voy a hacer algo. Subtype element.forEach. ForEach y que me traiga el element. Y hagamos un console.log del element. Voy a quitar esto de acá. Vamos a ver videojuegos. Subtype element.forEach is not a function. ID subtipo. Ah, perdón. Bueno, sí, en realidad esto debería funcionar.
Element. ¿Por qué no funciona? Sí, así se utiliza. JS, perdón por esto, pero no sé por qué no está funcionando. Como ven, for each my function item index, y esto recibe un item y un index. Pero hay otra forma en que yo lo puedo utilizar. For each, estoy viendo una cosa. Element. Voy a quitar esto. No, igual no debería funcionar así. Entonces, que esto debería recibir un primero el elemento y después el index. Ah, es porque así, ya sé por qué no funciona esto. Bueno, ya sé por qué no funciona. Vamos a hacerlo de la otra forma. Vari va a ser igual a, va a ser igual a 0. Ahorita utilizamos el for each. Saque i sea menor a subtype element.len gth y más más. Descomentamos esto. Videojuegos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear otra variable que se va a llamar fade effect. No, así no. Simplemente vamos a decir que sí. Subtype element. Ah, no. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer otro for. Y j bar j, que va a ser igual a 0 hasta que j sea menor a element punto length j más más. Y eso, entonces vamos a decir que sí. Subtype element. Voy a traerme aquí el punto value. Punto value. Si subtype element punto value es igual a element en la posición j, voy a decir que subtract element en la posición i punto style punto display va a ser igual a none. Listo, vamos a ver si esto funciona. Vale, videojuegos, value of undefined. Pero mira, mira que sí se está ocultando, pero tenemos un error. Voy a darle un console log. Del i punto value. Vamos a ver qué está pasando. Videojuegos. Aquí me tira uno. Ese es el que no puede leer. Pero aquí lo estaba tratando de capturar. Pero no está funcionando. Element. Ah, bueno, me lo está trayendo en ese error.
punto value. Vamos a quitar esta validación porque perdón por tantas interrupciones, pero bueno, vamos a quitar esta validación y ya debería videojuegos. Me sigue tirando esto. Es un define. Subtype element punto y value. No sé. Igual, bueno, aquí es este, sí me está dando error. Entonces lo que vamos a hacer, después de tener esto, control X, vamos a hacer un try catch. Y voy a hacer un console.log de. Videojuegos, no se puede leer esto, fail out y defect, y si hay un error que me rompa el ciclo. Listo, si hay algún error que quiero que me rompa el ciclo y no funcione, listo, esto ya lo tenemos solucionado. Y como ves, simplemente me queda Minecraft, GTA y God of War. Ahora, ¿qué quiero? Quiero que si selecciono esto, que si selecciono música, ahora aparezcan las de música y desaparezcan las de videojuegos. Entonces vamos a hacer una función fade in effect y quiero que aparezca pop, rap y vallenato. Quiero que aparezcan esas tres. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a crear esta función. Función fadeInEffect. Y primero, acuérdense, le mandamos el nombre de donde vamos a sacar estos valores. Entonces, ID subtipo. Y con una función de tipo res. Nos traemos los elementos y ponemos un var. Element selected y decimos que va a ser igual a document.getElementById, el ID subtipo, listo, sí, hacemos esto. Entonces ahora vamos a hacer un bucle for, también un bucle for, que va a ser igual a var y que va a ser igual a 0 hasta que i sea menor elementSelected.length i más más y decimos que si elementSelected en la posición i punto value es diferente a undefined y element selected en la posición i punto value es diferente a un campo vacío, creamos otro ciclo que va a ser var j que va a ser igual a 0 hasta que j sea menor a elements punto length J más más y decimos que si element selected en la posición i punto value es igual a elements en la posición j, decimos que element selected en la posición i punto style punto display va a ser igual a block. Y todo esto, este if, lo metemos en un try catch.
¿Y si de pronto hay un error que me rompa el ciclo? Entonces, si selecciono videojuegos, y si me salen estos, y si selecciono música, ves que me salen ya estos. Y quiero que si selecciono música, también se me escondan varios. Entonces, voy a hacer esto. Espera que esto está tomando forma. Si selecciono música, quiero que se escondan. Pop. Se escondan. Espera, espera, espera. Si selecciono música, que se muestren estos. Quiero que se escondan. Interpretativo. Pop. Y esta cosa. Y también, si selecciono música, obviamente se tiene que esconder Minecraft, GTA. Y God of War. Listo. Y aquí en el Fade in Effect, subtipo, quiero que se muestren estos. Ojalá me haya hecho entender. Entonces vamos a ver. Vemos que tenemos todo esto. Y si selecciono videojuegos, voy a quitar este aquí donde tenemos este console log. Acá lo voy a quitar. Entonces, si selecciono videojuegos, se me esconden. Si selecciono música, se me ponen estos. Y si selecciono otra vez videojuegos, me salen estos. No tengo ningún error. Entonces, lo mismo vamos a hacer para las otras opciones. Voy a copiar estos dos porque en todos aparece uno y desaparecen otros. Aquí, ¿qué pasó? Ah, perdón. Voy a traer esos dos de arriba que están más cortos. Entonces, en baile y en canto. Entonces, ¿qué pasa en canto? Si en canto que se escondan todos, propio covers. Voy a traer también este Minecraft God of War. Aquí también, para ir viendo una cosa. Este Fade Out Effect ya los tenemos todos. Entonces aquí también me lo voy a poner. Entonces, si estoy en baile, quiero que se escondan todos, excepto interpretativo y ballet. Y si estoy en canto, quiero que se escondan todos, excepto covers y propio. Perdón, vamos a cortar esto. Y que aparezcan covers y propio. Y si estoy en baile, que aparezca interpretativo y ballet. Interpretativo y ballet. Listo. Entonces vamos a ver qué está pasando aquí. Tenemos todos estos videojuegos. Me sale Minecraft, GTA y God of War. Música. Me sale pop, rap y vallenato. Baile. Me sale interpretativo y ballet. Y canto. Me sale covers y propio. Y todo eso está funcionando correctamente. Y si selecciono esto, me dice You must select a option. Entonces todo esto está funcionando correctamente. Pero, ¿qué pasa si tú quisieras ocultar un campo? No sé. Voy a cambiar este nombre de las funciones. Fade out effect select. Fade out effect select. Y se las voy a cambiar acá. Fade out effect va a cambiar por select. Listo. Y fade in effect va a cambiar por fade in effect select. Esto debería funcionar igual. Fade is not defined. ¿Por qué me dice esto? Ah, sí, es por esto. Fade in effect. Fade out effect. Ay, perdón. Fade in effect select. Y listo, ahora sí debería funcionar. Videojuegos, Minecraft, música, baile y canto.
Este video no lo quiero editar, así que va a durar todo esto. También estoy grabando con el OBS. Llevamos 40 minutos y han sonado desde el teléfono, pero no lo quiero ocultar. Entonces, ¿qué pasaría si por aquí tenemos un ID o un input? Un input que seleccione, vamos a decir, placeholder videojuego. Vamos a dar el 4. Videojuego tipo musical, número de bailarines, número de bailarines y voz. Esto no debería, por ejemplo, si yo selecciono un videojuego, no debería tener qué tipo de, bueno, de pronto sí, pero número de bailarines, como que no, si no es un videojuego de baile. Y la voz, como que no, la voz debería salir cuando selecciono canto. Entonces, este test le voy a poner un name. El name no es necesario, pero para que se haga la costumbre. Entonces, va a salir el nombre videojuego y el ID va a ser nombre de videojuego. El name aquí va a ser tipo musical y el ID tipo musical. Aquí va a ser el name número número bailarines y el ID va a ser número bailarines. El name va a ser voz y el ID va a ser voz. Listo, tenemos esto. Vamos a cerrar un poquito esto aquí. Y bueno, vamos a empezar. Voy a ocultar esta y voy a ocultar esta. Y voy a crear otra. Fade out effect input. Listo. Y va a traer el ID. No, solo vamos a, y me voy a traer punto, punto, punto. Elements. Listo. Eso va a ser lo único. Entonces, simplemente aquí va a traer un fade. Effect que va a ser igual. Set interval. Va a durar 200 milisegundos. Y va a traer un element, que va a ser una función flecha. ¿Cómo va a funcionar esto? Fade de, ah, perdón, aquí me faltó el function. Listo. Quiero que podemos decir que sí. Ah, aquí tengo que hacer un ciclo for. For. Bar i. No. Vamos a hacer el for. For bar i, que va a ser igual a 0 hasta que i sea menor a elements.length y más más. Y aquí sí me voy a traer esto. Entonces, digamos que sí. Elements en la posición i. Punto style punto opacity. Si esto no tiene, si no tiene opacidad, vamos a hacer algo. Espera, 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 espera. Cada vez que tenga esto, va a ser var element selected. Va a ser igual a document.getElementById y voy a traerme los elementos en la posición y listo. ElementSelected.Style.Opacity va a ser igual a 1. Vamos a ir probando esto.
Y aquí en videojuegos, vale, control B acá. En videojuegos, me va a traer un fade out effect input y le voy a mandar este tipo musical. Aquí el ID de tipo musical. Y vamos a ver qué pasa. Tipo musical, le voy a dar inspeccionar y le voy a dar videojuegos y me salen varios errores. Punto style. Me crea un bucle infinito. Voy a arreglar una cosa y ya volvemos. Perdón, y el error era por esto. Es porque estaba seleccionando aquí el elemento selected, sabiendo que ya lo metí aquí en una variable. Voy a quitar esto. Puse dos variables aquí, que en realidad podría declararlas aquí. Listo. No me debería salir ningún tipo de error. Listo. Entonces, voy a decir if element selected style punto opacity es menor a 1, voy a decir no, es mayor a 0. Voy a decir que element selected punto style punto opacity va a ser menor o igual 0.1 punto 1. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos una opacidad de 3, entonces que en eso, en ese tiempo se vaya mermando de a punto 1 hasta que llegue a 0. ¿Y cómo vamos a saber eso? Sí. Console, no, sí, element selected punto style.opacity es igual a 0. Element selected punto style.display va a ser igual a none y este else, o sea que si es menor a 0, vamos a darle clear interval para terminar con este ciclo. Entonces, ¿qué vamos? Voy a ver videojuegos y desaparece. Eso está desapareciendo. Claro, un poquito más rápido. Videojuegos desapareció. ¿Listo? Y así es como estamos desapareciendo los efectos. Pero entonces lo que vamos a hacer es que ¿dónde tenemos eso? Tipo musical, número de bailarines. ¿Dónde está? Tipo musical, coma, número de bailarines y también la voz. Vamos a ver, videojuegos. Solo se me va el último. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Confía en mí. Se va ese tipo musical, entonces vamos a decir número de bailarines y la voz. Listo, se van los tres. Perdón por eso, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y también quiero que aparezca uno. Por si está, si no está seleccionado. Entonces, voy a también llamar a fade in effect input y quiero que aparezca
Nombre videojuego. Y voy a crear este función acá arriba. Función fade in videojuego. Element. Y voy a crear una variable. Element selected, que va a ser igual a document.getElementById. Y va a ser elements. Elements. Listo. Y otra variable que va a ser llamar fadeEffect. Lo mismo, setInterval. Una función. Y le ponemos 300, 200, lo que ustedes quieran. Y vamos a decir que sí. No tiene este element selected.style.opacity. Si no tiene, le voy a decir que element selected.style.opacity va a ser igual a 0. Y si decimos que sí, element selected.style.opacity es menor a 0. Si es menor o igual a 0, vamos a decir element selected.style.opacity más igual 1 y element selected.style.opacity no, punto display va a ser igual a block. Entonces, si yo selecciono videojuegos, me sale videojuego. Pero no quiero que sea block, quiero que sea inline. Correcto, esto está funcionando. Entonces vamos a probarlo. Vamos a probar mejor esto. Si es subtipo de música, quiero que desaparezcan estos con y tipo musical noise, sea nombre videojuego, y que aparezca tipo de música. Lo mismo para los de abajo. Me voy a copiar esto. Les recomiendo que lo pongan por comentarios diciendo dónde está cada cosa. Entonces aquí desaparecería en baile número de bailarines y desaparecería, perdón, aquí tipo musical desaparecería y aparecería número de bailarines. Y aquí por último, encanto, aparecería la voz, pero desaparecería número de bailarines. Y aparecería la voz. Vamos a probar esto. Videojuegos. Se van. Música. Tipo musical. Ah, ok. ¿Qué pasó aquí? Videojuegos se trató de ir. Display inline. Si seleccioné música. Fade out, nombre videojuego. ¿Qué está pasando? Baile. Ah, esto no me lo esperaba. Porque si selecciono videojuegos, si no tiene, si no tiene, ya veo.
0 videojuegos. Entonces ya todos tienen Opacity 0, Opacity 0 y Display None. Y voy display, Opacity 0 y Display None. Y el Fade in Effect. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Videojuegos. Se va también esto. Si es menor o igual a 0. Si es menor o igual a 1. Videojuegos. Música. Ok, aquí ven esto. Aquí el nombre de videojuego se le está agregando. ¿Por qué? Y listo, ya está funcionando. Hubieron unos cambios. Simplemente hubieron cambios aquí. Entonces voy a explicar bien cómo está funcionando esto. Entonces aquí hacemos el set interval. Y decimos que si no tiene opacidad, si no tiene ningún un elemento con CSS de opacidad, se la ponemos igual a 0. ¿Listo? Si element selected style.opacity es menor a 1. Listo, si es 1 es porque está visible, pero si es menor a 1 es porque lo hemos escondido. Entonces decimos que element_style.opacity le vamos a poner a lo que tenga, le vamos a agregar un 1. Como que siempre termina en 0, entonces se quedaría en 1. Y display block. Incluso le podríamos poner un inline. Y si es menor a 1, si no es menor a 1, entonces le decimos clear interval, fade effect, videojuegos, se va videojuegos, música, ven, aparece música, baile, número de bailarines, canto, aparece voz, selecciono videojuegos, me sale videojuegos y otra vez me sale Maki Minecraft, me sale Pop. Incluso lo podríamos hacer un poco más rápido. Para que, bueno, desaparezca con un... Es menos tiempo, le podríamos poner aquí un 200. Para que tenga menos tiempo, videojuegos. Fun, se fue. Música. Se fue. Baile. Si lo quieren ya hacer súper rápido. Máximo, les diría mínimo que un 100. Para que se aprecie también el efecto baile, canto y listo. Eso es todo por el episodio de hoy. Ya si ustedes quieren, incluso podrían hacer esto: Bootstrap y empezar a jugar con eso. Get started. Más del CSS. Voy a pegar aquí: Script Bootstrap aquí. Y el JavaScript por aquí abajo. Controla Format Document. Esto es un plugin. Y aquí le hacemos con una clase que sea Form Control. Form Control. Form control, for control, for control, input, for control, también aquí form control y for control, y aquí ahora sí podría ser en vez de inline un block, y en cada uno de estos, listo, le voy a quitar esto y voy a poner un punto form grab también aquí. Punto form grow igual con estos. Punto form grow aquí también. Punto form grow aquí también.
punto for group y por último este punto form guión grow, listo, y podrían poner el botón enviar class btn, btn primary, btn guión blog, y aquí en el con y todo esto punto container. Y una vez tengamos esto, a este H2 lo voy a dar una clase TestCenter controlada format document control S. Y ven que tenemos ya un formulario muy bonito. Videojuegos, como ven, está funcionando correctamente. Me saldría Minecraft, GTA. Es que todo esto ya es visual, al estilo que ustedes quieran. E incluso podríamos hacer lo siguiente. Aquí ocurriéndoseme cosas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Punto raw. Listo. Y esto lo voy a meter en un punto call. Guión 6. Y este. Punto call. Guión 6. Entonces saldría ya así. También estos acá. Punto co, punto raw. Punto col guión 6. Punto col guión 6. También estos acá. Esto es para que sea un poquito más bonito. Punto row. Punto call guión 6. Y me llevo este. Punto call guión 6. Y listo. Ven, tenemos ya esto. Selecciono opción videojuegos. Un subtipo, y como ven, se me va poniendo esto: música, canto, baile. Y ven, esto ya está funcionando. Y ya podrían también hacer otra cosa, por ejemplo, selecciona baile. Por ejemplo, si selecciono baile, que no se oculte, bueno, sí que se oculten algunos, pues también podrían hacer que se seleccionen estos otros. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.